Hola a todos otra vez. Bueno, pues lo voy a tener que subir en dos partes porque no sé por qué tengo mucho sitio en la memoria, pero me ha dicho que no tenía sitio, no sé por qué. Pero bueno, vamos allá. No os habéis perdido nada, solo os habéis perdido. Creo que han cogido el balón en el Hércules y ya está. Y al palo. Dos palos en este partido de ellos, ¿eh? Dos palos de ellos en este partido. Mejor dicho. Vamos a ver, entra Sarpón y sale Juanmi Callejón. Entra Sarpón y sale Juanmi Callejón. Ahí, hasta un arrimito. Pero bueno. Vamos al partido, que es lo importante. Bueno, está cansado y no va a llegar ahí. ¡Toma, mierda! He podido meter el pase, me he metido el pie justo a tiempo, a ver si llega. Llega y mete el cuerpo, mete, llega el cuerpo, muy bien, muy bien. Ah, se ha quedado muerto en el área, estaba muy lejos yo. Bueno, pues la posición la tiene el Hércules, 51-49, un poco mucho, pero vamos ganando nosotros 1-0, tampoco es mucho. Lo que puede hacer el jefe aquí, pasa, bien. Ahí la banda. Qué pase me ha metido. Meto el centro, no. He intentado, pero no. Uf, y le quito el balón. Pasa, eso es. Mierda. ¿Cómo ha metido la pierna? Me ha salido un poco acento argentino. Pero bueno. Toma pase. Eso es gol, eso tiene que ser gol. Gol. Gol de José Mari. Asistencia de mi jugador. Ahí me veis. Claro, me salgo de la pantalla y todo. Bueno, pues. Ahí estoy viendo el gol repetido que viene controlado. Y la han puesto al lado del palo. No se ve muy bien, pero lo digo otra vez. El próximo voy a intentar que sea mejor. Entra Íñigo Vélez y sale Tato. Bueno, pues le vamos ganando con el Jerez al Hércules 0-2. Un gol mío y una asistencia mía. En serio, ¿se puede tener mejor debut? Tengo ahora mismo una media de 9,3. Ahora nuestro entrenador ha puesto que juguemos defensivamente. Ah, puesto. Ha dicho que jugamos defensivamente. Y al último cambio de nuestro equipo, entra Rafa García y sale. ¿Quién? Gallo. Sí, salgo yo. Con cara tengo que jugar con todo el equipo entero. Vamos a ver si no nos remontan. Por mi culpa. Cabecea ahí fuera. No sé si ha sido córner o saque de puerta. Otro córner. Ahí está. Cambio al centro. Remata y fuera. Tenemos la oportunidad ahora. Ahí también Maldonado. Vamos a hablar para José Mari. Ah, me he quedado corto el pase. Muy bien, he taponado el pase. 1 minuto 87. Ya queda muy poco para que termine el partido. Luego está solo. No sé si le ha tocado a Chema o ir directamente fuera. No, ha tocado a Chema. Ha subido el portero a rematar. No sé si lo veréis ahí en amarillo. Cuidado que el balón iba hacia el portero. Y eso hubiera sido muy épico. Si hubiera metido el portero. Le pego. Le he pegado en la pierna a un defensa. Pero bueno, un córner en el minuto 90. Que ya ha añadido 3 minutos. Pues, ¿qué dice? Ha sido córner, hombre. Dice que ha sido saque de puerta. Bueno, da igual. Vamos ganando 0. Ahí está muy bien. Vamos a ver, me la llevo, no. Me la llevo así. Raúl Cámara, muy bien, Íñigo Vélez. Íñigo Vélez, corre, José Mari. No va a llegar. No puede llegar, esta era la última jugada del partido, ¿no? Sí, acaba de pitar el árbitro el final del partido.
Hércules 0, Jerez 2, goles de Gallo y José Mari a pase del Gallo. Y bueno, ha sacado una valoración de 8,9 y he sido hombre del partido. Porque me lo está poniendo arriba, está poniendo penalti más uno, hombre del partido. Posición de ataque, hombre del partido. Sí, he sido hombre del partido. Con un 100% en tiros, he tirado dos tiros, los dos a puerta, uno ha sido gol, el otro lo paró el portero. Con un 81% en pase, era una asistencia. Completado 5 pases cortos, 3 largos, 3 medio, perdón, y uno largo. Y pase fallado, uno corto y uno medio. Movimiento, he tenido una falta recibida. Fue una falta buena, lo que pasa es que no lo supieron aprovechar. Y un regate uno contra uno con éxito. Retención de balón, posición recuperada, una. Perdida 17, perdido 17 balones, recuperado una. La verdad que se me ha escapado muchos balones, ¿verdad? Y perdido de cabeza también una, ninguno recuperado. Posicionamiento, posición perdida 7, intercepciones y bloqueo, ninguno. Y entradas el 66%. He hecho 3 entradas, 2 ha sido con éxito y una a destino. Bueno, pues está muy bien, valoración del partido 8,9. Quiero decir que no lo veis. Voy a acercarlo para que lo veáis. Ahí está, 8,9. Vamos a ver si coloco ahora bien la cámara. Ahí. Y bueno, ya tenemos los 3 primeros puntitos. El primer puntito de color que es. Todos los puntos son muy buenos. No voy a rechazar ningún punto, sea uno o sea 3 puntos, no voy a rechazar ninguno con el Jerez. Y ahora os voy a enseñar los objetivos que me ha marcado el presidente para esta semana y para esta temporada. Bueno, tenemos una noticia del Jerez, lo primero. El Jerez espera fichar a Tesitas en los próximos días, o a Sitas, no sé cómo se dice, que es jugador del AEK Atenas, es delantero griego, de 21 años. Y bueno, vamos a ver su objetivo. Creo que era mi carrera, ¿no? No. Perdona que me equivoque, no llevo mucho tiempo en esto. Ahora, objetivo de liga me han puesto. Mantén una valoración media del partido de 6 como mínimo. Goles logrados, consigue 11 goles, ya sea participando en la jugada o marcándolos tú mismo. Porcentaje de pases completados, mantén un 75% de pases completados como mínimo. Y ocasiones creadas, quiero que crees más de 38 ocasiones de gol. Yo creo que ahí se han pasado un poco, lo voy a acercar, no se ve tampoco muy bien. Ahí lo veis, mantén una valoración media del partido de 6 como mínimo. Tengo un 8,90. Abajo pone, consigue 11 goles, ya sea participando en la jugada o marcándolos tú mismo. Ya ha sido 2 por este partido, he metido un gol y ha dado una asistencia. Y ahora, un objetivo secundario, mantengo un 75% de pases completados como mínimo. Tengo el 75% exactamente. Ocasiones creadas, quiero de 3, más de 38 ocasiones de gol. Y llevo solamente una jugada. Y ahora lo voy a aguantar la cámara en la mano. Me tengo demasiado... Perdonadme. Y vamos a poner en los próximos objetivos de la liga, de la jornada. Valoración media del partido, esperamos una valoración media de 6 como mínimo, ya sé que tengo 8,90. Goles logrados, esperamos que logre al menos 1, ya llevo 2, porque ahí se ponen goles y ocasiones creadas. Ocasiones creadas, quiero que crees 2 ocasiones de gol en los próximos partidos, ya llevo 2. Y porcentaje de pases completados, mantengo un 60% de pases completados y tengo un 75%. Ahora mismo el de goles logrado y ocasiones creadas lo tengo hecho y me queda el de arriba y el de abajo, que solo se puede saber hasta que termine la jornada. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que le deis a like, si no es mucha molestia, que os suscribáis si no estáis suscrito para... más FIFA, Call of Duty. También voy a comprar el Battlefield, a lo mejor subo alguna partida para combates de boxeo, que voy a seguir subiendo ahora. Voy a intentar subir película, porque subí una pero me saltó el copyright. Voy a intentar subir película ahora.
Y bueno, no os debéis olvidar nunca de disfrutar. Sobre todo disfrutar. Y hasta la siguiente. Adiós.